Hola, aquí estamos otra vez de vuelta. Como pueden ver, ya tenemos al viejo equipo de regreso, excepto que tenemos a este Togatic, pero ya, o Togapi, pero ya me desharé de él. Simplemente que estamos a punto de cruzar una cueva donde vamos a necesitar Flash. Y pues él aprende Flash. No quiero enseñar solo uno de mis otros Pokémones que son más útiles, pero tal vez sea necesario. A él le daré el huevito que le acabo de quitar al huevito. Vamos por acá arriba. Tenemos que cruzar esta casa para salir del pueblo, de la ciudad. Ya vine aquí un poquito antes, tratando de entrenar un poquito, pero solo pasé a ella. Nadie más ha sido enfrentado. Vamos a ver qué nos hay por aquí. Con algo de suerte van a haber peleas fáciles y vamos a subir de nivel y va a haber varias evoluciones ahora. Creo que este va a ser cuando hay más evoluciones, ya que rebasamos el límite de 34, que es donde varios Pokémones alcanzan su máxima evolución. Y este me va a hacer un ataque oscuro otra vez, probablemente el mismo, Knock Off. Es un buen ataque. A ver, ¿qué te puedo hacer? Esto. Ya que me acabas de quitar mi objeto, es más fuerte Acrobatics. Es más fuerte cuando no tienes un objeto. ¿Qué es esto? El usuario usa una maldición del bosque contra el oponente. Y vuelve al oponente tipo planta. O tipo pasto. Eso es extraño. Uy, si pudiera olvidarme de Kut. ¡Sí puedo! ¡Wow! Me olvidé de Kut. Bueno. Y ahora tenemos ese ataque que probablemente ni nos sirva. Stunfisk. No es el tipo acero, es el normalón. Ah, me va a hacer un ataque de electricidad, supongo. De suelo, era lo que quería yo decir. Lo resisto porque soy insecto, pero a la vez es súper efectivo porque soy eléctrico, así que es un daño neutral. Eso sirve a mi favor en este caso. No, casi uso la hiperpoción por accidente. Vamos, tú sánate más. Tal vez ponga a Caballero enfrente, ya que él está muy cerquita de evolucionar. ¿Tú tienes algo de planta? ¿Algo fácil para que mi ave lo coma? Punita. Bueno, al menos fue buena idea quitar a nuestro arbolito fantasma del camino de esta cosa. Drill Peck. Uy, Voltereta con fuego. Me ha atrapado en un vortex ardiente. Mago nivel 24. Big Knight. Míralo con sus overoles. Qué hermoso. ¿Eres tipo pelea? Sí, lo eres. Ok. Eso fue fácil. Oh, Lagartón va a evolucionar. Y ahora tendremos al famosísimo Dragón Azul de ojos blancos. No, dragón blanco de ojos azules. Eso es lo que quise decir. Dual Wing Beat, un ataque volador. No es el mejor ataque volador, pero a ver, olvidemos esto. Ahora sigue caballero, creo. Te toca evolucionar, caballero. No me defraudes aquí. Orbitel, miren ese cerebrísimo. Drill Peck.
de un solo golpe. Caballero, muy cerquita, muy cerquita. Mago nivel 25, va a aprender un nuevo ataque que hace esto. Eso es inútil, pasa su objeto sostenido al oponente. No, gracias. Vivillon, bonito, bonita. No vi que era. Macho, macha. Ah, ya le quitaré este objeto. No evolucionó. ¿Qué es esto? ¿Nivel 38 tal vez? Le daré este objeto a... ¿Zángano? Uy, un gordito. Larvitar contra caballero. Salgamos de aquí. Tal vez Pato tenga mejor oportunidad contra esta cosa. Me aventó muchas rocas, enormes rocas. Flipturn, solo tienes un Pokémon, ¿o cuántos tenías? No vi. Bueno, el punto de este episodio es llegar a una cuevota que está más adelante y cruzarla. Ya del otro lado abrirá una ruta grande que podemos usar para básicamente cruzar al lugar donde podemos comprar objetos muy buenos que nos permitan evolucionar. Así que sí, bastante bueno, bastante agradable. Estaba a punto de hacerlo ayer, pero dije, mejor me espero y lo grabo para... ¡Zángano está evolucionando! ¡Por Dios, no! ¡Zángano, ahora eres un bellísimo Vikavolt! Está tratando de aprender Thunderbolt. Vamos a olvidar. Oh no. Oh no. Tal vez de Acrobatics. Porque supongo que sigue siendo más físico que especial. Vamos a ver. Creo que te has vuelto hasta más lento, amigo. No, ahora es mucho más de especial que físico. Su defensa baja. Sí, básicamente soy bueno para dar golpes fuertes. Nada más, nada más. Hey, chica. ¿Quieres salir a pasear conmigo un rato? Vamos, tal vez unos refrescos, unos taquitos. ¿Qué chingados es esto? ¿Qué le pasó a ese Pikachu? Esta desgraciada mató a un Pikachu. Le sacó los ojos y le pintó la cara. Por Dios, una psicópata. Es una buena habilidad esa. Me agrada bastante. Si puedo atrapar una de estas cosas, lo voy a hacer. Es un concepto bastante interesante. Ya ha sucedido antes, creo. Antes de que eso, hay Pokémones que ocupan un disfraz o algo así. ¿Que no? Tal vez no, tal vez lo estoy imaginando. Pero como sea, es un buen diseño, me agrada. Oh mira, puedo atrapar un Pincurchin aquí. Ok, no tenemos tantos ataques buenos. Hola, mi fina y distinguida dama. Tienes un Pikachu, wow. Mi Pokémon no favorito. Super efectivo. Zángano es una bestia ahorita. Ya evolucionó por completo. Deseo, sí, vamos a aprender eso. Casi me olvido de Flash, pero no gracias. Mejor le dejamos su Metronome. Algo inútil, pero hará emocionante una que otra pelea. Si es que llegamos a necesitarlo. Ah, Impact Trueno, Pikachu. Me gusta cómo el Pikachu de Ash literalmente ha vencido
Pokémon legendario y de ahí pierde contra un Snivy. Ya ven, en este juego es automático el flash, tipo como las cámaras. ¿Por qué no has evolucionado, caballero? ¿Qué te hace falta? Dime, dime qué te hace falta. Yo te ayudo. ¿Qué, caballero? ¿No quiere evolucionar todavía? No me digas que va a evolucionar hasta nivel 40. Una chingadera así. Pokébola. Tengo repelentes, es verdad. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo sé que tengo repelentes. Tengo 9. A ver si nos alcanzan para salir de la cueva. Hola. Un maniático. ¡Es un furry! Si se identifican con esa sociedad, con ese sector de la sociedad, si les gustan las criaturas peluditas, vestirse como ellas, yo no tengo nada en contra de ustedes, todo está bien por mí. ¿Esa cosa es hielo? ¿Por qué le darían a un Pokémon ya bastante inútil, le dan un tipaje aún más inútil? ¿Qué están pensando, Pokémon? ¿Qué están pensando, Game Freak? Hagan algo bueno, como eso, ese Farfetch'd. Eso. Delicioso. Pato ya trae su propia cebolla, imagínate nomás. Ok, madera, te voy a quitar esto. Y se lo voy a dar a este. Sí, discúlpame, pero es que él es un poco el favorito del equipo. Así que, ni modos. Te voy a dar esto por ahorita. Te va a hacer más fuerte. Tómate tu medicina, Charizard. No te va a gustar, pero te va a hacer crecer fuerte. ¿Hay algo escondido por aquí? ¿No? ¿No? Otro furry. Oh. No se llaman furries. ¿Cómo se llaman los que les gustan los reptiles? Vestirse. Porque furry significa peludo, ¿no? Les gustan vestirse como criaturas peludas. Pero si te gusta vestirte como un animal que tiene escamas. Escamudos. Scalies. Tal vez. Ah, tiene su sturdy, por eso no lo puede matar de un solo golpe. Me parece que Magneton sí puede aprender algún ataque de fuego, ¿que no? Mago nivel 30, me pregunto cuándo evoluciona ese. Togetic, que es uno de mis Pokémon favoritos, por cierto. Tal vez no les importa, pero les voy a contar de todas formas. Cuando yo era muy pequeño, un niño chiquitito, un Togetic salvó mi vida. Bueno, eso no es verdad, pero me gustan los Togetic. Bueno. Estoy aquí de regreso, justo donde estaba. Tal vez no se dieron cuenta que acabo de regresar. Tuve un pequeño problema aquí, pero ya estoy de regreso. Mi pato está a punto de desfallecerse, así que lo sanaré un poquito. Es todo lo que puedo sanarlo. Sí, eso es todo lo que lo puedo sanar. Lamentablemente. Sigamos adelante. Tú peleas. Ya peleé contigo, creo. Un Ether máximo. Eso será bueno para luchar contra la liga. Sí, usar otro de estos. Ah, ya había yo visto el Terrakion. ¿Vengo de esta dirección? Sí, de aquí vengo. Ya peleé contra esta. Contra ti aún no he peleado. Creo que ya no estoy tan lejos de la salida. De hecho pasaron varios minutos, tal vez una media hora. Pero para ustedes habrá parecido simplemente segundos. ¿Qué dice aquí? ¡Oh! ¡Ya estamos saliendo! ¡Ya logramos salir! ¡No! Vamos a ver qué hay aquí.
tal vez él pelea, pero no quiero pelear contra él ahorita. Tengo que llegar y sanar. Sí, por favor, sáneme, sáneme. Ahora vamos a cambiar a nuestro Togepi. ¿Qué objeto tendrá? ¿No tiene objeto? No. Oh, también sin que vieran, compré un huevo y caminé. Y nació este Pidove y lo nombré Abelardo. Pero no lo voy a usar. Puramente eléctrico. Y aprende ataques de agua. Es bueno saberlo. Vamos, amiguito. Vámonos de aquí. Creo que acá no hay nada que podamos hacer. Necesitamos ir muy a la derecha. Voy a tratar de evadir tantas peleas como pueda. Y ya sé que están pensando, ¿cómo una mente tan maestra como la tuya puede detenerse y confundirse y no saber qué pensar? Nos pasa a todos. Hasta los mejores tenemos días malos. Obviamente eso fue sarcasmo, no. No creo que soy genial. Ay. Aventémosle lodo. Ah, inmune a los ataques de ese tipo. Wow. Me ataca insecto muy fuerte. Sobreviví su golpe crítico. Ahora debo cambiar. Está tratando de aprender Nasty Plot. No lo aprenderé. Sí. Caballero, nivel 44. Un Koffing. Cambiaré a Ay. Me puede matar fácilmente porque es veneno. Y soy pasto, planta, árbol, madera. Soy Gaia, la naturaleza. Dije Gaia. No vayan a confundir mis palabras. Tiene otro Pokémon más. Eligem. Muérete, por favor. Yo me muero, por favor. Au. Don Fan, tú sobrevives un golpe de esta cosa. ¡Hazlo! ¡Destruye! Me divierte bastante editar este tipo de videos, simplemente metiéndole cosas aleatorias y graciosas, algo que tenga que ver con lo que estoy diciendo o para mejor visualizar lo que yo pensaba al decir lo que dije. Este lugar es mágico, este lugar es mágico. Ay. Ok. Voy a ir a la tienda, voy a vender todo lo que tenga que valga dinero. Voy a comprar algunos objetos necesarios para continuar. Esta es la tienda del lugar. Así es, estamos en... ¿Tú qué me vendes? ¿Cosas normales? ¿Super pociones? Voy a comprar 10. ¿Para revivir? Voy a comprar 3. Antídotos, 3. Bueno, tal vez otro para revivir. Y voy a vender las cosas que pueda vender. Mi nugget, véndelo. Polvo de estrella, véndelo. Eso es todo lo que puedo vender. Vamos acá arriba. ¿Tú qué vendes? ¿Qué acaba de decir? Oh, hola. Por fin terminé Pokémon. ¿Tú aún no terminas? ¿Qué tal si te enseño un buen movimiento?
El movimiento que tengo en mente es juego rudo, tipo como tu madre en cama. Este es un buen rom hack. Simplemente por esa broma. ¿Dónde está el que vende cosas útiles? Acá está. Una rocatrueno. Dos de estos, por si al caso. Esto. Y esto, como sea, llame. ¿Alguien puede evolucionar con algo de lo que acabo de comprar? Link, cables. Madera. Yo te elijo. ¡Ah! Madera está evolucionando. ¡Ah! ¡Ah! Nuestra madera acaba de evolucionar en un Trevenant. Y está tratando de aprender un garra fantasma. Que claro lo vas a poder aprender. Olvídate de Destiny Bond. Garra fantasma, fantástico. ¿Esto? No. ¿Esto? Se lo daré a mi caballero. No creo que así funcione la cosa, pero... ¿Ahora puedo intercambiar? No. Nope. Con permisito, un momento. Ya estoy de regreso. Al parecer... Caballero evoluciona más tarde, simplemente. Bueno. Agarraré algunas otras cosas. Compraré esto. Roca del Rey. Y... una roca hoja. Acabo de gastar todo mi dinero, pero bien que valió la pena. Vámonos de aquí. Ay, eso no funcionó como pensé. Ok, vámonos. Y aquí está una ancianita que nos da una copa de té, que eso nos permite continuar con el juego. ¡Quítate! ¿Qué haces? Me acaba de darte. Oh, él colecciona fragmentos y da huevos a cambio. ¿Qué? ¿Yo no tengo ningún fragmento? Aparentemente no. Él colecciona fragmentos amarillos. Y regala un Pikachu. Ok. Luego regreso y vendré por varios Pikachus. Tengo este fósil, se lo puedo dar. Y a cambio me regresa le voy a cambiar estos por una Maura. Gracias. Ahora saldré y regresaré muy rápido, porque este tipo me va a dar unas cosas chingonas. Mueve. Oh, ahí está la Maura que me acaba de dar. Lo amo. Hielo y roca. Que se vuelve, ¿qué? Hielo y dragón. Ya continuando. Dejé algunos Pokémones en la PC. Y ahora vengo por mis regalos. Sí. Dame. Sí. Gracias, aquí está. He recibido un Pikachu. Dame otro. Necesito otro Pikachu. Sí. Acá está tu Pikachu. Sí. Ahora vamos por nuestro fósil. Sí. Viejo. Perfecto.
Y ahora veamos nuestros Pikachus. ¡Este está surfeando! ¡Este está surfeando! ¡Oh! ¡Oh! Pikachu surfeador. Y sabe surf. Ahora, feliz. Que duplica la cantidad de dinero que ganas después de la batalla. Para paralizar. Y velocidad extrema. Nada mal, Pikachu. Wow. ¿Y este Pikachu qué? ¿Qué chingado? Solo tiene... Ah, es una Pikachu niña. Bola de luz. Ah, y simplemente eso. Pero sabe Volt Tackle, así que sí es un Pikachu especial. Pero no tiene un disfraz. Yo quería otro disfraz. No tengo espacio. Ni modos. Pikachu surfeador... Posiblemente algo que use yo en el equipo más adelante. Ahora recuperaremos a los que guardamos. Qué bueno que te los dan nivel 30 y no un nivel bajo. Bueno, más bajo. Pikachu surfeador especial, tú eres especial, te pongo hasta aquí. ¡Qué buen premio! Patot no será sutil, Don Panto tampoco. Al menos que uno de ustedes pueda aprender un ataque de fuego. Veamos. Como sea. Aquí sé que debo derrotar al equipo Rocket en este lugar. Pero también otra cosa que puedo hacer es venir a probar mi suerte contra estas amables chicas. ¿Ya vieron al viejito pervertido que las estaba espiando desde afuera? Ok, vamos a destruir esta cosa. ¡Ex-Scissor! Ya tuvimos varias evoluciones este episodio. Me ha estado divirtiendo. Mucho mejor comparado al anterior, donde perdí 1000 veces contra Surge. Eso fue doloroso. Belleza Bridget. Tiene un Oddish. Bueno, yo tengo un Ex-Scissor. Ah, ok, eso por poco mata, pero no exactamente. Se me olvida que ahora soy de ataque especial. Tal vez hubiera sido bueno no evolucionar, pero ya evolucioné, ni modos. Su Bellsprout sí cayó de un solo golpe. Don Tan quiere aprender cara... su cara fea, no. Rosalia. Me envenenó. Tormenta de pétalos. Seguimos subiendo de nivel, estamos imparables aquí. Como mi valla, recupero un poco de vida. Sale su último Pokémon, que es un Cherubi. Tú sí debes morir de un solo golpe. A huevo, a huevo, a huevo. Estoy impresionante. Vamos a la bolsa. Vamos a darnos un antídoto. Y a darnos una super poción. Que necesito comprar más al rato. Porque es un objeto muy útil.
Breloom, nivel 37, pelea y planta. Un ataque volador hubiera sido excelente aquí. Lo resisto. Simplemente tuvo que hacer otro ataque. Un chorrito más de daño. Quilladin. No sé qué es eso. Mira qué diseño tan malo. O sea, entiendo que su última evolución se ve más o menos, se ve chida. Pero ¿qué es esa cosa? A ti te daré. ¿Qué te daré? Esto. ¿Tengo un ataque de hielo? Tengo un ataque de fuego. Eso es bueno. Bolso. Vamos a intentar luchar justamente ahora contra ella. Creo que todavía nos quedan dos entrenadores de este gimnasio. Uno. Una y la líder. Creo que ella tiene algo bueno contra insecto y fuego. Es lo que dijo. Ni tan bueno. Tangela. Tanga. Ah, me hizo daño. Donphan, 39. Uy, respiren profundo, chicos. Crucen los dedos, pero esta vez para darme suerte y no para darme mala suerte. Ok. Ya todos mis Pokémon están siendo están sanados. Vamos a ir contra la líder. Ojalá tengamos suerte. Ok. Buena suerte. No perderé, dice. Yo seré el juez aquí. Yo diré si pierdes o no. Ay, por favor, no me mates de un solo golpe. No le di una valla lepa a mi zángano. Esto es malo. No te mueras. No. Ok, lo resisto. No es muy efectivo, dice, pero mira cuánto daño me hizo. Eso no fue difícil. Magana, mam. Por favor, funciona. Me ha destruido. Hada y planta. ¿Qué puedo hacer yo? Vamos a intentarlo. Te quemaré. No te mueras de un solo golpe, por favor. ¿Sobrevivo otro golpe? No lo hago. Tal vez lo haga. Hazle daño. Eso no fue mucho. Yo también me sano un poquito. ¿Soy más rápido? No, ella es más rápida. Y me va a bajar un poco de vida y se va a sanar.
se sana otro poquito, se quema. Lagartón, por favor, tú eres más rápido que esta cosa, haz lo tuyo. Perfecto, me va a matar de un solo golpe. Sobreviví. ¿Tendrá algún ataque que la deje ser más rápida? ¿Por qué es más rápida ahora? Yo fui más rápido hace un turno. ¿Qué sucede aquí? Está haciendo trampa. Pato, no sirvas para sanarla, por favor. Eres más rápido, ella es más rápida. De un golpe me va a matar. Wow, se sanó bastante. Eso no es muy efectivo. ¿Qué está sucediendo aquí? Este gimnasio está loco. Caballero, te necesito ahora más que nunca. Drill Peck. Golpe crítico. Qué bueno. ¿Todavía le quedan dos Pokémones? Sí. Serpidior. Drill Peck. Vamos, estoy a nivel máximo. Tengo ataque. Mucho ataque. Un ataque especial. No muy efectivo, dice. Drill Peck. Chingadera. Y es bastante rápida esa cosa. Se sana. Eso la sano mucho. Don Fan. Obviamente yo soy más lento. Ah, eso puede ser el motivo por el que pierdas. Sobrevivió. Wow. Al parecer, dos de mis Pokémones con ataques de fuego son ligeramente muy débiles para matar. Como sea. Tal vez un poco más de entrenamiento. O algo así. Sea lo necesario aquí. Ok, ya vamos a estar listos para este gimnasio. Metí a Pato a la PC. Entrené un poquito a este chavalo. Y ahora sí, ya estamos preparados. ¿Esto qué es? Wow. Mucho mejor que esta. Y ahora vámonos de aquí. Bueno. Después de bastante entrenamiento. Miren este equipo. No, gracias. Nivel 44. Evolucionadísimo. Lo tenemos desde el nivel 1. Pika Bolt. Oh, sí. Caballero todavía no evoluciona. Lagartón. Todos ya evolucionados menos caballero. Bueno, creo que ya estamos preparados para esto. Simplemente vamos a pelear con ella y vamos a ver qué pasa. Tomémonos esta pelea bastante en serio. Esta tiene que ser la definitiva. Porque ya me cansé de perder. Thank you.
Y ahí está. Probablemente nuestra vez con menos suerte de todas. Le ganamos. Por fin. ¿Cómo se llamaba esta? Erika. Eres una basura tú, Erika. Más que nada su mega Venusaur era el problema ahí. Ay, qué desastroso. Y se suponía que iba a ser el gimnasio más fácil para nosotros, porque pues nomás mira nuestro equipo, insecto, veneno, fuego, volador. Pero fue bastante difícil, bastante difícil. E igual aquí lo dejamos, gracias por ver, gracias por su apoyo. Suscríbanse, dejen un comentario, dejen un me gusta y nos vemos en el próximo video. Gracias. La maté.